Yo soy amor. Yo soy la paz. Yo soy la casa. Soy la raíz. Yo soy amor. Yo soy la paz. Yo soy la casa. Soy la raíz. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a los destacados y las destacadas de este año 2020. ¿Cómo Buenas va? noches, Lourdes. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas, que hoy estamos en una noche, bueno, muy especial. La verdad que hemos esperado todo el año para llegar a esta transmisión adecuada, con protocolos, con distanciamiento y respetando, por supuesto, todo lo que esta pandemia nos ha hecho establecer y trabajar, pero estamos muy, muy felices de parte de todo el Diario de la República de poder estar con ustedes también a través de una pantalla y presentando a los destacados y destacadas 2020. Así es, y como decía Lourdes, este 2020 va a quedar guardado en la memoria de cada una de nosotras y de nosotros, porque bueno, nos ha implicado transformar esa normalidad en la que veníamos y en marzo nos despertamos y empezamos a buscar otras formas de vincularnos, otras formas de acceder también a hacer periodismo. Y ese fue uno de los grandes desafíos. Seguro, lleno de desafíos también, ¿no? Me parece que esto de establecer nuevos vínculos, nuevos canales de comunicarse con los entrevistados, el también poder llegar al mes de diciembre, este mes tan esperado, y empezar a reencontrarse con los entrevistados, con las historias de vida, y así también con nosotros mismos como periodistas y como comunicadores. Transformar esas realidades, ¿no? Los estudiantes, las estudiantas tuvieron que buscar otras maneras de llegar a la educación, y por supuesto el diario no estuvo ajena a esta pandemia, y también fueron reivindicando sus formas de hacer periodismo. Y hoy vamos a ver, obviamente, esas historias que siempre se cuentan, todos los años. 29 años hace que estamos contando los destacados y las destacadas de San Luis. Equipo del Laboratorio de Salud Pública, doctor Dalmiro Pérez Laborda, mérito al esfuerzo, fue uno de los primeros en el país en realizar análisis para la detección de casos de coronavirus tras la descentralización del Instituto Malbrán. Lleva meses trabajando en pocas horas de descanso, en lo que contribuye a una lucha más eficaz contra la pandemia. Recibió en este caso Juan Talia, jefe del laboratorio, y entrega la directora general del Diario de la República, María Luz Rodríguez A. Un gran desafío, ¿no?, para el equipo del Laboratorio de Salud Pública, porque esta pandemia obligó también a la salud a estar atenta y trabajar 24/7 durante todos estos meses, ¿no?, que arrancamos en marzo, y hoy todavía tenemos el gran desafío de volver a vincularnos y a estar más cerca desde los distintos ámbitos, ¿no? Una proyección a nivel epidemiológica de nuestra provincia a niveles inalcanzables, realmente un gran trabajo hecho por todo el personal de salud. Vamos ahora sí a presentar a las segundas destacadas, y este premio tiene que ver con la innovación y se trata de la obra de teatro que el grupo de payasas hizo en el Hotel del Volcán.
que reabrió el Teatro en la Provincia. Estamos hablando de Carolina Vincenti y Laura Estrugo, que llevan una larga trayectoria sobre las tablas que adaptaron a la pandemia con el autoteatro. Se trata de Imaginaria Teatro, entregó Astrid Moreno, periodista de la sección ETC del Diario de la República. Un gran esfuerzo de las compañeras de Imaginaria Teatro, increíble. ¿Pudiste ir al volcán a vernos? Tuve la posibilidad de ir hasta este lugar y ver esta fiesta, porque la gente también, después de algunos meses también de estar en resguardo, en distanciamiento físico, decidieron finalmente poder disfrutar de un show único, inigualable, como el autoteatro lo puede ofrecer, ¿no? Ahí vemos el momento, súper contentas Caro y Laura, así que les mandamos un beso enorme en estos destacados 2020. Excelente, vamos con los próximos premiados, en este caso Santiago Chiesa, a la perseverancia, el biker de Villa Mercedes ganó la Copa Chile, una competencia de 3 fechas que contó con la presencia de competidores de varios puntos de Sudamérica. Además, a fines del año pasado, la joven promesa sanluiseña participó del Mundial de Canadá. Recibió su mamá Karina Bachey y entregó Mariano Ostri, periodista de la sección Deportes. Ahí está su madre, orgullosa por este premio, un premio al mérito, al esfuerzo, a la perseverancia, al trabajo en equipo y al trabajar más allá de las adversidades, ¿no? Una disciplina que va creciendo año a año, ¿no? Nuestra provincia y que tiene a sus referentes a nivel internacional, y bueno, es el caso de Santiago, que hoy recibe este premio de destacados. Y pasamos ahora a la cuarta destacada y que tiene que ver con el esfuerzo, y se trata de Paola Maya, que fue diagnosticada el 27 de agosto para COVID-19, una enfermedad que la llevó a permanecer internada en terapia intensiva y en coma inducido por 47 días. El 13 de octubre fue dada de alta después de superar cada una de las dificultades del virus y pudo reunirse con su familia. Paola sabe que su vida estuvo muchas veces en peligro, pero gracias al trabajo y la dedicación de los médicos pudo vencer al coronavirus. Así que un gran premio para Paola Maya, que vivió claramente las consecuencias, ¿no?, de la pandemia del coronavirus, esta pandemia que nos invadió allá por marzo de este año y que nadie pensaba, ¿no?, que hoy diciembre de 2020 estemos todavía sufriendo las consecuencias del virus. Muy bien, vamos al siguiente premiado, en este caso es el Cirque 21, a la innovación. La compañía de circo se quedó varada en Merlo y fue la primera en el país en mayo en ofrecer un espectáculo en vivo durante la cuarentena. Tenemos algunas imágenes también de lo que fue esta gran, gran alegría para la gente en cuanto al circo, en cuanto al espectáculo, en cuanto a los artistas y toda la puesta en escena que significa estar en un contexto distinto, en una pandemia, y seguir llevándole alegría a la gente. Escuchamos el testimonio de uno de los protagonistas. Quedamos acá en la ciudad de Merlo varados y pudimos hacer el autocirco, que fue una hermosa experiencia donde vivimos cosas inolvidables. Quería agradecerle al gobernador por habernos apoyado, al Diario de la República por siempre también estar en los eventos, al intendente de Merlo y a toda la ciudad de Merlo por el apoyo incondicional que tuvieron en toda esta pandemia para nosotros, y especialmente al Club de Herradura por ser el primero que nos contuvo y el primero que nos tendió una mano, y esas cosas no se olvidan, así que agradecerle y fuerza a toda la sociedad, que ya vamos a salir adelante y esto está mejorando día a día. Así que bueno, nada, agradecerles, un saludo especial y ojalá podamos llevar nuestro show y nuestro espectáculo a la ciudad de San Luis en algún momento. Gracias a todos por esta hermosa experiencia. Un abrazo muy grande a cada uno de los amigos de Cirque 21 que dejaron una huella inconmensurable en cada uno de los puntanos y puntanas que fueron a ver este show. Y sin duda los protagonistas y las protagonistas de este 2020 también fueron los brigadistas, los bomberos y las bomberas que asistieron en una situación tan dramática como fueron los incendios de este año. Los brigadistas de los cuerpos de voluntarios de la policía y de San Luis Solidario acudieron cada vez que un incendio forestal requería su intervención, y muchas veces a lo largo de este año, como los anteriores, pusieron en riesgo su integridad física y su vida en defensa de la vida de otros, de propiedades privadas y del medio ambiente. En este caso recibió Damián Gómez, entregó Florencia Espinosa, periodista de revista Cultura,
ahí estamos viendo el momento, bueno, claramente la responsabilidad social, un gran trabajo, el compromiso y la solidaridad de los brigadistas y bomberos de la provincia de San Luis, y también conocimos muchas bomberas, sí, en estos destacados y en estas historias que el Diario de la República nos acerca siempre a través de sus páginas de papel y también online. Muy bien, bueno, vamos a los próximos premiados. En este caso se trata de la comunidad LGBTIQ+, en esta solidaridad con respecto a lo que sucedía en tiempos de aislamiento también. Un abrazo a la comunidad LGBTI+ de Villa Mercedes en tiempos de pandemia. Una red de al menos 15 personas organizó en la primera mitad del año una colecta de alimentos, productos de higiene y dinero que llegó a unas 20 mujeres trans de esa ciudad. Fueron parte de esta iniciativa Fernanda Soru, Sofía Lampart, Macarena Salazar y Juan Pablo Giuseponi. En este caso entrega Carla Morales, periodista sección Villa Mercedes, a los miembros y a las miembros de esta comunidad LGBTIQ+, de Villa Mercedes, en otro acto de solidaridad. Desde las minorías, desde las disidencias, se sigue trabajando para unir a la sociedad y sobre todo para acompañar y ayudar en cuestiones de solidaridad. Ahí vemos, por supuesto, todo lo que es la premiación, el momento en el que son destacados, la emoción también y los protocolos que no pueden faltar. Obviamente. Y bueno, y ahora también vamos a entrar en lo que tiene que ver con la innovación, porque la ciencia también fue protagonista en este 2020 y sobre todo en nuestra ciudad de San Luis. Estamos hablando de Martín Rinaldi Tosi. Con el método que desarrolló el científico, no solo contribuyó a la lucha contra la pandemia del COVID-19, sino que jerarquizó la ciencia en San Luis y justificó las demandas de que el Estado implemente políticas de financiamiento a la actividad científica. Sin dudas, el trabajo de Martín Rinaldi Tosi ha sido fundamental en la lucha contra el COVID-19. Entregó el jefe de noticias Hernán Silva por el Diario de la República a Martín Rinaldi Tosi, uno de los destacados de este 2020, que está haciendo historia, ¿no? Está haciendo historia en cuestiones epidemiológicas, en seguir colaborando en el ámbito de la salud, en el avance tecnológico, científico, tecnológico también de nuestra provincia. Así que un orgullo por parte de todos nosotros también de hacerle entrega de este premio a Martín Rinaldi Tosi, que además es docente y sigue transmitiendo conocimientos a sus alumnos y alumnas. Muy bien, vamos con el próximo ganador, en este caso comedor, La Ollita Viajera. Y en cuanto a la solidaridad, hay que nombrarlos. Durante el aislamiento social, en los días fríos del invierno, salieron a repartir chocolate caliente a los ancianos que hacían fila para cobrar la jubilación o entre quienes habían ido a hacer trámites al centro, algo que suele ser común también en épocas de trámites y más en este contexto, además de continuar con su labor solidaria con familias necesitadas. Recibió el premio Fernando Rodríguez, entregó Nicolás Gatica Ceballos, periodista de la sección Provincia. Un orgullo también para nosotros premiar a La Ollita Viajera, este comedor que hizo mucho, que también hubo mucha movida en las redes sociales, campañas también para seguir trabajando, para seguir haciendo diferentes colectas y seguir ayudando a la gente, siempre dejando una sonrisa en el prójimo. Y el trabajo social también es el trabajo social, la perseverancia, la destacarse en una de las disciplinas que practicas, es también una historia para contar de los destacados. Y en este caso es el premio a la perseverancia a Julián Lucero, que es el arquero de Juventud, que lleva 8 partidos con la valla invicta en el torneo Federal A de 720 minutos. Regresó al club después de su paso por Temperley, empezó como suplente y se convirtió en la guardameta récord de San Luis en un certamen de AFA. En este caso entregó el premio Daniel Valdés, editor de sección de deportes, ¿no? Qué importante cuando se destaca, no solamente porque hay premios en el deporte, sí, hay algunas copas que se pueden llevar, pero siempre es interesante poder reconocer las trayectorias de vida de cada uno y de cada una de las destacadas y destacados que pertenecen a nuestra provincia, que nos enorgullecen y que forman parte también de nuestra historia cultural, deportiva y social. Bueno, y ahora por supuesto vamos a entregarle a otra grande del deporte, pero en este caso desde nuestro lado, Eri, desde el lado de la comunicación, una periodista que supo destacar, que supo trascender barreras, trascender límites. El premio es al esfuerzo. La periodista puntana hace 3 años que vive en Italia y actualmente trabaja para el Inter.
se desempeña en el canal oficial de este club, se encarga de la creación de contenidos para Sudamérica y siempre la vemos en alguna entrevista, en algún reportaje también, por supuesto, es llenarnos de orgullo con ella cada vez que la escuchamos y cada vez que la vemos. Y ahora también la vamos a poder ver y escuchar a Micaela Acevedo, que está desde el otro lado. Bienvenida, Micaela, a San Luis. Bienvenida a los destacados y destacadas del año 2020 del Diario La República. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es un orgullo y una alegría enorme poder recibir este premio, este reconocimiento, sobre todo en un año tan duro para todos. Así que les agradezco de corazón. ¿Cómo han sido estos últimos meses de trabajo, de trabajar a la distancia, con protocolos, en pandemia y lejos de casa? Bueno, difícil, como para todos, pienso. Particularmente, estar lejos de la familia, uno se acostumbra, pero bueno, en este momento donde uno se preocupa, ¿no? Obviamente mucho más que de costumbre, bueno, estar lejos de casa es difícil. Ya son 3 años que estoy lejos, hace bastante que no veo a mi familia, entonces, bueno, siempre se extraña. Uno se acostumbra, pero nunca puede del todo no cortar con eso, entonces es muy difícil. Micaela, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla Erika desde acá, desde el piso. Bueno, la verdad que un orgullo poder tenerte acá y que nos representes y que puedas estar poniendo tu letra, tu voz, tu palabra ahí en el Inter. Contanos un poco cómo fue tu arribo a Italia o cómo llevaste la decisión de irte a vivir para allá. Hola, Eri, ¿cómo estás? Bueno, comenzó todo por la pasión por conocer la ciudad de Diego Maradona. Incluso, bueno, ahora imaginan que para mí en particular ha sido un golpe muy fuerte. Yo llegué a Italia por eso, porque quería conocer la ciudad del 10. Me enamoré de Nápoles. Decidí probar suerte en Italia. Por ahí en Argentina se me estaba complicando. Entonces, bueno, fue una moneda al aire. Decidí Nápoles, estuve un año y medio allí, golpeando puertas al inicio mientras aprendía el idioma. Y bueno, finalmente llegó la ocasión. Primero comencé en una radio que trabajaba, en una radio partidaria del club, del equipo. Y bueno, al poquito tiempo empecé allí en televisión. Como bien saben, en Nápoles hay un amor especial, ¿no?, por los argentinos en general, así que creo que eso también me ayudó mucho. Y bueno, al poquito tiempo que empecé ahí allí en la televisión, me llamaron de un programa aquí en Milán, y bueno, comencé de esa manera. Después al Inter se dio, en realidad, bueno, yo estaba buscando, nunca dejé de buscar, porque al inicio, como bien saben, esta profesión es difícil por ahí conseguir algo fijo, ¿no?, y que seas pagada por eso. Entonces, bueno, uno tira, ¿no?, las líneas para todos lados, y allí llegó la ocasión finalmente del Inter, y bueno, contentísima. Es lo que siempre quise. Creo que, bueno, con compromiso, con dedicación, uno puede llegar, ¿no?, a derribar, ¿no?, esos estigmas quizás tan arraigados que están en la sociedad, sobre todo para las mujeres, relacionado al fútbol, ¿no? ¿Cómo fue tu reacción cuando te enteraste de esta premiación, de que había sido elegida como una de las destacadas? Bueno, me avisó Dani, con quien realmente comparto esta pasión, ¿no?, por el deporte, y para mí fue muy fuerte, porque, bueno, San Luis obviamente es mi lugar, es mi sitio, y bueno, mi familia también se puso muy contenta. Yo la verdad no lo podía creer, recién escuchaba también los otros nombres, los otros premiados, y realmente es un lujo poder encontrarme entre ellos, así que es bueno. Una noticia muy linda, porque bueno, como les decía, por ahí lo más difícil quizás es hacer lo que a uno le apasiona y ser reconocido por ello
es hermoso. Es así, es así. Mica, te mandamos un abrazo muy grande. Como siempre, bueno, es un placer poder hablar con vos y seguramente estaremos en cualquier momento en contacto nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Muy bien. Pasaba a Micaela Acevedo destacada al esfuerzo, una gran compañera que desde Italia, bueno, recibió nuestro llamado y está dialogando con nosotros. Vamos a ir al momento de la pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos con nuestra artista del día de hoy, Nailea Antune, que nos tiene deleitadas con su música, con su arte. Así que ya seguimos con muchos más destacados y destacadas 2020. Vos quedate desde el otro lado. Que en el sol piensan cantar, la música es la tarde en las aves que vuelan, el silencio busca llevarme hacia algún lugar, adentro, bien adentro, para poder escuchar, que si busco donde no hay, no encontraré un horizonte claro para poder llevarme a ver que soy todo lo que habito en cualquier lugar. Presente simplemente, nada más para pensar. Vibra sin lugar fijo otra vez, resuena simplemente un camino en mi piel, soy básicos, pulsos, lunas, soles y mares, despertando mis alas pa' que vuele de una vez, dejando toda carga y cadenas de los pies, lanzando este latido que busca reconocer, estoy hecha de viento, madera y paisaje, soy mi movimiento, a mi ritmo pa' crecer. Noche de celebración y de festejo de los destacados y las destacadas de este 2020, un premio que se entrega todos los años, ya hace más de 29 años, el reconocimiento a las trayectorias de vida de colectivas, grupos y personas individuales que han hecho un gran esfuerzo y sobre todo en este año de pandemia. Es un momento muy especial para todos y todas las que hacemos el Diario de la República, entregar también y reconocer el mérito a cada uno de los
ganadores, porque realmente son muchos, son muchas historias de vida, son muchos protagonistas en estas tantas entrevistas que se realizan año a año, y obviamente uno como periodista quiere destacar a todos, pero siempre y cada año se va renovando como para que también todos puedan tener su premio en el mes de diciembre. Vamos a comenzar con más premiados en este caso, y por supuesto le damos lugar a un gran deportista que hace mucho tiempo viene trabajando, viene perseverando, viene haciendo un gran trabajo arriba de su moto, y se trata de Martín Duplessis, un premio al esfuerzo donde ganó la primera edición del South American Rally Race. La carrera es la reemplazante del Dakar en Sudamérica. El vicemercedino aventajó por 20 minutos a Facundo Calveras. La competencia tuvo un recorrido de 2.500 kilómetros y el tiempo del ganador fue de 28 horas, 17 minutos, 20 segundos. Ahí vemos el momento en el que Martín ingresa al lugar de premiación. En este caso, Miguel Garro, editor, sección, etcétera, es el que le hace entrega del diploma como ganador al mérito, al esfuerzo, ¿no? Martín Duplessis, que hace muchos años que viene trabajando, no solamente arriba de su moto, también preparándose físicamente, mentalmente. Y este año lo que decidió el Diario de la República es invitarlos a la casa, ¿no? Así a recibir este premio en la casa, y que conozcan esas historias donde se hace toda la cocina del Diario de la República. Vamos a pasar a la próxima destacado, porque es un grupo. Estamos hablando del premio a la innovación, y en este caso a los investigadores de la Universidad Nacional de San Luis. Matías Funes conduce un equipo de científicos que desarrolló un insecticida y microbicida que elimina los microorganismos, hongos y bacterias que quedan en las frutas y verduras luego de lavarlas, haciéndolas aún más seguras. Además de Funes, que es doctor en química, participaron los doctores Elisa Petenati, Luis Del Vito y Ana Pedernera, el farmacéutico Marcos Pascual y la alumna de la licenciatura en Ciencias y Tecnología de Alimentos, Agostina Ricardo. Recibió Matías Funes y entregó Marcelo De Toni, editor de la sección del campo del Diario de la República. Ahí estamos viendo el momento. Y además los invitamos a ustedes que están del otro lado a conocer el interior del edificio del Diario de la República, y también las caras de quienes son los que hacen a diario el trabajo de la edición de este gran periódico, que tiene más de 50 años en la provincia de San Luis. Un gran trabajo que se hace en equipo, por supuesto. Hay que seguir hablando de más gente destacada. En este caso, mujeres. Estamos hablando de una red de tejedoras solidarias, y la palabra lo dice, solidaridad en su más pura esencia, con hilo, agujas, amor y mucha voluntad. 24 mujeres de Villa Mercedes crearon una red solidaria para ayudar a quienes menos tienen. Las tejedoras y costureras confeccionan mantas, pañoletas y ropa para que los bebés que están en el materno infantil del Policlínico Regional Juan Domingo Perón tengan para poder abrigarse. También juntan donaciones para las personas que se encuentran internadas en otras áreas del hospital. Entrega Marina Rubio, periodista, sección policiales, a las tejedoras solidarias un gran trabajo de amor, de entrega, de solidaridad y de ayuda también con el otro, ¿no? Hay muchísimas organizaciones sociales, grupos de mujeres, lo hemos visto con el colectivo LGBTIQ+, hace un ratito, ¿no? El trabajo que se ha hecho durante la pandemia ha sido incansable de algunos sectores de la sociedad, y bueno, esa era las destacadas de hoy, ¿no? Así es. Vamos ahora a un momento que la verdad nos conmocionó a todos y a todas durante este 2020, y fue recibir la triste noticia del fallecimiento de Raquel Weinstock. Y hoy la destacamos, obviamente, cómo no, destacar una gran compañera, inolvidable escritora, pensadora y poeta, que falleció el 24 de febrero luego de transitar con su habitual fortaleza una larga enfermedad. Fue una férrea luchadora por sus ideas y una exquisita narradora. Recibió este premio destacado su hija Raíza, y entregó Raquel Wolanski, editora de la sección web. La verdad que recordar a Raquel en sus escritos poéticos, como periodista, como compañera, gran militante peronista también, Raquel, que pudo dejar su legado y que, por supuesto, hoy físicamente no nos acompaña, pero la recordaremos por siempre, por ser una gran escritora y periodista, y que a la vez dedicó mucho de su vida, de su trayectoria de vida,
también en el Diario de la República. Así que hoy celebramos a Raquel Weinstock. Vamos a seguir premiando a los especialistas del INTA, de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad de los Comechingones, que en este caso Juan Cruz y Emiliano Colazo, Juan de Dios Herrero, Claudio Sanz, Diego Celdrán, Mario Funes, Oscar Terenti y Osvaldo Barbosa fueron premiados con la distinción al mérito geográfico por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos por su participación en la obra Manual de Buenas Prácticas de Conservación del Suelo y del Agua en Áreas de Secano. Se trata de técnicos del INTA San Luis, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de los Comechingones, quienes describieron luego de una larga investigación los principales procesos de degradación del suelo en diversas regiones de la provincia, un aporte fundamental para mejorar la producción en el semiárido. Recibieron Juan Cruz y Emiliano Colazo, entregó Bruno Lago, periodista, sección El País y El Mundo. Un gran trabajo, de los compañeros ahí del INTA. Y ahora vamos a pasar a... No es la primera vez que lo tenemos en los destacados del Diario de la República. Además, con su simpatía, con su familia, siempre acompañando, nos representan desde el malambo, desde el folclore, desde las raíces del malambo. Y en este caso, este destacado es a la perseverancia de Francisco Sáez, que ahí lo estamos viendo. Muy joven, muy chiquito, pero de un corazón y un talento enorme realmente. Y aparte nos contaban las compañeras del diario que cuando fue a recibir el premio estaba muy feliz que nuevamente, por tercera vez, recibiera este destacado. El joven malambista ganó el torneo virtual Golden Gauchos con bailarines de todo el país, mucho mayores que él. Ya fue destacado en dos ocasiones anteriores. Entregó Matías García Elorrio, periodista del Diario de la República, y fue con su papá, con Diego, que la verdad estaban ambos muy felices y muy orgullosos, y la verdad que para nosotras también es un orgullo poder destacar a Francisco. Miralo cómo baila, es increíble. ¿A vos te sale algo de eso? No sé, me parece que voy a tener que tomar clases con Francisco, ¿sabes? Ahí vemos el abrazo de Diego y Francisco, otro de los destacados de este 2020. Excelente, y vamos a hablar de Julia Viscontini. ¿Quién pudiera hacer esta gran labor de perseverancia? Nadie, pero absolutamente nadie detiene el espíritu inquieto de Julia Ruiz Viscontini, que a sus 71 años preside la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero de Villa Mercedes y sigue con su férrea defensa de los derechos humanos. Sufrió en carne propia el terrorismo de Estado y fue detenida en un centro clandestino en 1977. Durante 15 años presidió la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y ha cosechado una gran cantidad de reconocimientos a lo largo de su vida. Este año fue distinguida por la Cámara de Diputados de la provincia. En este caso entregó Matías Suárez, periodista, agencia de Villa Mercedes. Un momento único e inigualable para la gran Julia Viscontini, sonriente, alegre, pero con un gran trabajo de fondo, un gran trabajo y una gran labor por los derechos humanos y, por supuesto, reivindicando la lucha y la democracia. Ahora sí, también vamos a reconocer a otra gran mujer y este destacado es al esfuerzo, y estamos hablando de Susana Pared, que te cuento, Lourdes, que sí, la historia de Susana es una muestra de la importancia de los controles y el deporte para la buena salud. ¿Por qué? Porque tiene 51 años y descubrió que sufría cáncer de mamas en un chequeo de rutina, y desde ahí se aferró a su espíritu de atleta para superar las dolencias. Cuando terminó las quimioterapias, volvió a entrenar en su casa para sentirse con más ganas y pertenece a la agrupación de corredores Las Tortugas Running. En este caso entregó Luciana Iglesias, reportera gráfica de la agencia de Villa Mercedes del Diario de la República. Ahí la vemos, súper vital a Susana, que ante la adversidad no dejó de lado el deporte y siguió poniéndole toda la dedicación y el esfuerzo. Así que este gran premio para Susana Pared, más que merecido, a su resiliencia y a su lucha contra el cáncer, ¿no? Y además reivindicando el running como un ejercicio. Transformando, ¿no? Sí. Transformando también el dolor, en este caso en deporte, en vida, en salud. Y los próximos destacados son Mario Escudero y Dayana Araya Alcántaro a la responsabilidad social. En la noche del 17 de septiembre, el suboficial principal Mario Escudero y la oficial ayudante Dayana Araya Alcántaro de la Policía de la Provincia
se convirtieron en héroes en la guardia de la comisaría número 30 de Villa Mercedes. Le salvaron la vida a un niño de 9 años que llegó atorado con comida y no podía respirar. El escudero le practicó la maniobra de Heimlich para que pudiera expulsar lo que obstruía la garganta. Mientras Araya Alcántaro se comunicó con el SEMPRO para que el niño recibiera atención médica de manera inmediata. Dayana López Olguín, periodista multimedia, se entrega a los destacados, a Dayana, oficial ayudante, y a su oficial principal, Mario Escudero. Un momento único para estos dos policías que continúan brindando a la sociedad lo que necesita. Vamos ahora sí a la siguiente destacada, y sin duda fue la protagonista, ¿no?, de la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus. Estamos hablando de la médica María José Sanglá, que la tenemos en comunicación. No, todavía no. Bueno, pero vamos a contarte, y ya todos ustedes y todas ustedes la conocen porque la hemos visto en los reportes, hemos visto dándonos los consejos de cómo prevenir y de cuidarnos entre nosotros y nosotras para que el coronavirus no nos llegue, ¿no? Para cuidar el estatus sanitario de la provincia de San Luis. Y María José fue una de las grandes protagonistas. Transcurría su segundo embarazo, incluso tomó poquitos días de licencia para poder dar a luz y después retomó sus tareas como presidenta del comité de crisis que llevó adelante todo lo que fue resguardar y proteger a los ciudadanos y ciudadanas de San Luis del coronavirus, ¿no? Una gran, gran compañera, y este premio al esfuerzo durante este 2020 más que merecido para María José Sanglá, que fue la presidenta del comité de crisis y llevó adelante la pandemia en San Luis. Una mujer que se supo destacar, que supo estar presente en todo este contexto de pandemia, en un contexto adverso desde todos los puntos que se lo mire, pero a pesar de eso el Diario de la República continuó trabajando con todos los protocolos, con todas las ganas, con todo el esfuerzo para llevarte a vos, que también sos lector, la información de todos los días y mantenerte actualizado las 24 horas, los 365 días del año. Tenemos, por supuesto, que mostrarte una parte muy importante del Diario de la República que funcionó a pesar de la adversidad. El 2020 empezó con algunas buenas noticias que compartimos con nuestros lectores. Hasta que en marzo, la sombra del virus nos hizo cambiar los hábitos de vivir, de informar y de recibir información. La inédita situación mundial nos llevó a adaptar nuestra manera de salir a la calle. Aprendimos a hacerlo solo para lo esencial. Nos quedamos en casa, nos distanciamos e incluimos a nuestra vida diaria objetos que hoy ya están incorporados. Conocimos nuevos términos que nos acompañaron en los últimos 10 meses de este 2020. Trazabilidad, testeos rápidos, contactos estrechos, crecimiento exponencial. En este año tan difícil, hubo personas e instituciones que aportaron al bien común con responsabilidad social, con esfuerzo, que siguieron innovando, que perseveraron y fueron más solidarios que nunca. Ellas y ellos son nuestros destacados. En esta nueva normalidad que estás aprendiendo a vivir, los destacados del Diario de la República aportan la esperanza que necesitamos para seguir. Y ahora tenemos que destacar a nuestra artista, la que fue parte de esta ceremonia también muy importante para todos nosotros. Se trata de Nailé Antune, un premio a la innovación y en cuanto a la música, bueno, qué decirles, nos deleita, nos llena de orgullo también tenerla entre nuestros artistas destacados del 2020. La cantante villamercedina, ahora radicada en Potrero de los Funes, fue la primera en la provincia, apenas decretada la cuarentena, en dar un recital por streaming. Luego la siguieron sus colegas, artistas de diferentes rubros. Por supuesto, también muchos empezaron a sumar a esta movida también musical, y es por eso que ahora le damos la bienvenida a Paola Dualde, directora periodística del Diario de la República, que le hace entrega del premio a Nailé. Bienvenida, Nailé. Bienvenida, Paola. Adelante. En este contexto
distinto se hace entrega de una mención. ¿Cómo estás, Nayle? Bienvenida. Muy bien, muy agradecida. Gracias, gracias por el reconocimiento. Muy bien. Bueno, por supuesto, esperamos tenerte mucho tiempo más entre los destacados y seguir trabajando también por esto, ¿no? Sí, claro. Para mí un placer el reconocimiento a la música. Y adelante, Pau. Bueno. Ahí está. Gracias. Bueno, gracias a vos también por ser parte de esto y por seguir deleitándonos con tu talento. Muy amables, muchas gracias. Excelente. Bueno, Pau, ¿tenés algunas palabras también para contarnos sobre todo lo que fue esta entrega, esta preparación, muchos años, mucho tiempo también de trabajo, ¿no? Sí, ha sido un año especial para nosotros también en el Diario de la República, adaptarnos a esta modalidad de entrega. Para nosotros los destacados de todos los años es una oportunidad de reencontrarnos con nuestros entrevistados y entrevistadas. Este año fue diferente, tuvimos que recibir a los entrevistados en nuestra casa. Viajamos a Villa Mercedes, fue un contacto más íntimo con la gente. Fue diferente, nos adaptamos al distanciamiento, pero bueno, por suerte fue una buena experiencia. Les agradecemos a ustedes que hayan abierto también su casa para recibirnos y se hayan sumado a esta fiesta, que para nosotros es muy importante poder agradecerle a todas las mujeres, hombres e instituciones que tanto hacen por San Luis y por el país. Así que gracias a Nailé también por sumarse a la propuesta con su arte. Nailé, contanos cómo fueron estos meses también de apenas terminó la cuarentena, comenzaste a dar estos shows mediante streaming y cómo fue que se fueron sumando otras artistas también. Y bueno, fue toda una innovación, ¿no? Creo que tenía que ver con eso, la experiencia de este año. Como artista fue un trabajo desafiante porque, bueno, ya de por sí el arte es un desafío en esta cultura y este año sobre todo. Pero bueno, la virtualidad nos ha permitido seguir expandiendo nuestros mensajes, nuestro arte. Hemos realizado varios ciclos por streaming, compartiendo material. Así que, bueno, ahí experimentando, ¿no? Y bueno, también construyendo nuevas formas. ¿Qué significa la música para vos? Hablando de esto de construir nuevas formas, nuevos canales, recién Pau también nos contaba esto de ir amoldándose a una nueva normalidad y poniéndole toda la alegría, ¿no? Y para mí la música es la vida misma, y es una conexión muy, muy íntima conmigo y, bueno, con las personas con las que los comparto. Así que, bueno, agradecida por el reconocimiento. Gracias. Paola, algunas palabras también para cerrar todo este gran trabajo y este año, y para deseo el año que viene. Para nosotros ha sido una de construcción y reconstrucción permanente. Nosotros hemos tenido que trabajar de una manera diferente todo este año. Hay compañeros y compañeras a las que no hemos visto desde marzo. Hemos implementado un home office muy intenso. Ha sido muy, muy valioso. Esta fiesta de los destacados tiene una que sigue siendo para nosotros una fiesta, tiene un valor muy importante y un condimento muy especial de la gente de fotografía y multimedia, que la verdad que le ha tenido que poner mucho esfuerzo, porque hemos tenido que trabajar de esta manera, más allá de periodistas. Así que ha sido todo un aprendizaje y estamos aprendiendo muchísimo. Sabemos que hay una nueva normalidad a la que nos estamos adaptando y sabemos que este es el camino. El año que viene cumplimos 30 años con los destacados. Increíble. Que es muy diferente a lo que fue, a lo que es hoy, y la verdad que cuando nos miramos decimos es muy, muy diferente. Pero bueno, creemos que vamos a seguir encontrando gente para destacar. Le agradecemos a la gente que hace cosas todos los días de manera silenciosa. Nos encanta contar historias y bueno, y tras eso vamos, ¿no? Seguir contando historias. ¿Cuál fue el mayor desafío de estos destacados y cómo se prepara? Porque seguramente el que nos está viendo o nos está escuchando quiere saber cómo se prepara un destacado y cuánto tiempo aproximadamente lleva. Esto arranca a principio de año. El primer día del año arranca. Nosotros, desde la primera entrevista. Desde la primera entrevista, sí. Nosotros a mitad de año hacemos un primer relevamiento de los destacados, de los posibles destacados. Todos los periodistas aportan, porque esto nace en la redacción, esto nace en el corazón de los periodistas, que son los que van y cuentan las historias. Así que ahí se gesta la primera lista. Después, a fin de año, hacemos una nueva lista y después, bueno, es sentarnos y decir, bueno,
a ver qué es lo que pasa. Este año sí nos pasó que la solidaridad, la perseverancia han tenido un lugar preponderante. Sí, sin duda, si ustedes repasan el listado de nuestros 33 destacados y destacadas, es importante la solidaridad, el esfuerzo, la responsabilidad social. Tienen un condimento muy, muy importante. Sacó así que eso sí, sí sacó lo mejor. Más lindo, sacó me lo mejor. ¿No? Así que si ustedes repasan, nosotros el próximo domingo vamos a hacer una edición especial, una revista especial donde todos van a poder ver las fotos que hemos ido tomando en nuestra redacción y en Villa Mercedes. Hubo algunos destacados, si ustedes vieron recién, Paola Maya, que es una recuperada de COVID. Fuimos a su casa a llevarle el diploma. Así que, bueno, ha sido muy especial. Y hemos visto, la verdad, que la felicidad de la gente de poder recibir el diploma, que otras veces no lo habíamos visto tanto, pero este año se sintió. Se nota que este año las cosas se sienten de manera diferente. Así que fue muy gratificante para nosotros. Y lo bueno es que es positivo, ¿no? El balance, más allá de todo, que sea positivo, que sea para crecimiento de todo el Diario de la República. Y particularmente hablando de crecimiento, hablando de transformaciones y de cosas nuevas, no puedo evitar preguntarte sobre esta nueva línea, esta nueva editorial de tinta violeta que representa la voz feminista en el periodismo y el periodismo feminista también. Bueno, sí, ese es un corazoncito que tenemos ahí. Uh-huh. Tinta violeta es un producto que surgió este año y que, bueno, tiene una mirada de periodismo feminista y que queremos bastante, mucho. Y ahí vamos creciendo también. Este año ha sido muy, muy movilizante para todos, para todas. Y bueno, hemos tratado de mantener todos los productos que tenemos y hacer más. La cuarentena, la pandemia, el aislamiento nos ha movilizado mucho. Y bueno, y ahí estamos. Queremos seguir contando historias. ¿Cuántas son las miembros de este equipo y cuáles son los temas por ahí que se han elegido? Hace muy poco, bueno, ha entrado en Cámara de Diputados a esta media sanción por la legalización del aborto. ¿Cómo se sigue trabajando a partir de esto? Tinta Violeta es simplemente el producto de una mesa de género que nosotros tenemos en el Diario de la República, que es un grupo de mujeres que atraviesa toda la redacción del Diario de la República, todas las secciones, y que lo que hacemos es una mirada que intenta ser transversal a todas las secciones, y en la que nosotras, las chicas del diario, sin una cabeza, tratamos de hacer una mirada, es horizontal, una mirada de perspectiva de género que intentamos cambiar, así que los temas que atraviesan a Tinta van surgiendo, genera discusiones, pero sobre todo genera aprendizaje. Lo que hacemos es aprender y entre nosotras aprendemos todos los días. Las discusiones en el grupo son sumamente interesantes y bueno, ahí vamos, aprendiendo también. Ese es el camino, las felicito y bueno, gracias. Por supuesto, a seguir trabajando por más. Gracias, Nadile, por estar, por venir, por deleitarnos con tu música, no me voy a cansar de decirlo, es increíble. Y bueno, por supuesto, Paola, por darnos también la mirada desde el Diario de la República, desde el corazón del diario también, que eso es muy importante. Gracias al canal por abrirnos la puerta también y sumarse a nuestro sueño. Por supuesto. Hacemos una pausa. Nosotros ya seguimos con más destacados y destacadas 2020. Vos quédate con nosotros y a la vuelta, por supuesto, con mucho más. Seguimos en esta noche de celebración de los y las destacadas del Diario de la República, una celebración, la número 29, ¿no? Uh-huh. Y la veíamos recién a Nailé Antune recibiendo su premio destacada con la entrega de Paola Dualde y contando también la historia del Tinta Violeta, sí, ¿no? Que es uno de los suplementos que arrancó este año y que la verdad que nos acerca más a las historias de mujeres y ciencias en toda la provincia. Así que la verdad que una noche muy única, emotiva, ¿no? Única, una noche única, no solamente para nosotras como comunicadoras y como parte del Diario de la República, para todo el equipo y, por supuesto,
Sobran los agradecimientos para todas las autoridades también, para María Luz Rodríguez Sá, para cada uno de los que trabaja, para Paola Dualde, que también recién la mencionábamos, y cada uno de los periodistas, cada una de las personas que está en este gran, gran equipo, desde también la gente que está trabajando en el taller todos los días, que se levantan a horas inimaginables para llevar toda la información a cada una de las personas que está desde el otro lado. No existen los feriados ni los domingos en el Diario de la República, porque el trabajo es incansable realmente para poder llevarles a ustedes todas las noticias todos los días, y a la vez, bueno, este trabajo con los destacados que es increíble. Vamos a presentar en comunicación telefónica a alguien que ha trabajado muchísimo por el estatus epidemiológico de nuestra provincia. Se trata de la doctora María José Sanglá, presidenta del Comité de Crisis, que ha también tenido una historia única y trascendental desde todos los puntos que se lo puede ver, porque más allá de lo que vivíamos a través de los reportes, era tener que saber un poco su historia de vida, ¿no? Esto de que transcurrió un embarazo durante la pandemia, durante todo lo que fue el periodo más complejo de la provincia. Pudimos conocerla desde su cotidianidad, ¿no? Porque todas las noches entraba a través de la pantalla en nuestras casas y nos contaba cómo estaba la situación de la provincia. Y bueno, eso nos hacía poder saber cómo cuidarnos, cómo respetarnos, cómo saber y saber todas las normas de seguridad que teníamos que tener para prevenir el coronavirus. O sea, gracias a ese incansable trabajo es que hoy la vamos a destacar como una gran protagonista de este año 2020. Muy bien. Vamos a saludarla, doctora. ¿Cómo va? Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Contentas de poder tenerla desde el otro lado y por supuesto queremos saber cómo ha sido este tiempo de trabajo, de también ser mamá en el transcurso de los reportes. Recién comentábamos con Erika que la conocimos un poco más de lo que fue el ámbito profesional y eso también, bueno, hace todo distinto, ¿no? Realmente. Exactamente. Todo este año, no solamente desde la pandemia, en el caso mío, trabajar desde mi profesión, sino en lo personal, transcurrir un embarazo, una cesárea y posteriormente, bueno, ahora María Elena, que ya tiene 4 meses, cuando en un comienzo de la pandemia pensábamos que ya para agosto, que era la fecha de parto, la pandemia iba a pasar y en realidad recién empezó. Pero bueno, un trabajo muy grande. Justamente eso que está nombrando, ¿no? Pensábamos que iba a ser un tiempo y finalmente, digo, estamos todavía hoy en diciembre tomando las precauciones y usando las medidas de seguridad para que no se vuelva a rebrotar el virus. Y contanos cómo fue ese primer momento, ¿no? Cuando llega la noticia a la provincia de San Luis que existía una pandemia y que había que asistir y que había que estar alerta y que el sistema de salud era el principal protagonista. Y fue más o menos, nosotros empezamos a trabajar fines de enero, principios de febrero. Principalmente trabajamos en dos frentes, un frente grande que era el Ministerio de Salud, en donde se empezaron a armar las comisiones de la gente que iba a trabajar en primera línea en lo que es la parte de organización. Se empezaron a organizar los hospitales, a ver qué hospitales íbamos a recibir los graves, en cuáles íbamos a recibir los moderados. Empezábamos a ver qué posibilidades de armar los centros de leves, epidemiológicamente, a ver qué nos iba a ocurrir, si transcurríamos bien la pandemia o si no la transcurríamos bien. Y en el otro frente trabajábamos prácticamente todos los funcionarios, todos los ministros, principalmente seguridad, fue una de las áreas que también trabajó mucho, jefatura de gabinete, bueno, todos los ministerios trabajaron incansablemente en esto que es el comité de crisis, que está formado prácticamente por todos los funcionarios que integran el gabinete, porque cada una de las áreas tuvo algún protagonismo o alguna necesidad dentro de lo que es la pandemia. Exacto. Luego, bueno, se empezaron a hacer las compras de todo lo que es el equipamiento técnico, de prever que la gente de salud tuviera sus equipos de protección personal, y a partir de ahí, luego seguimos con los entrenamientos de cómo íbamos a ir abriendo áreas para terapias intensivas, con qué personal. Y bueno, eran reuniones diarias, son prácticamente toda la mañana que se la dedicaba a salud plenamente, y lo que era la tarde y noche era netamente comité de crisis, donde nos reuníamos todos y veíamos día por día todos los temas hasta salir en el reporte. ¿Y cómo consideras, si tuvieras que hacer
un balance, ¿no?, de lo que fue el abordaje de la pandemia en San Luis. ¿Cuál sería tu balance y cómo lo viviste? Creo que muy positivo. Nosotros desde gobierno y del Ministerio de Salud nunca negamos que el virus no iba a entrar. El virus iba a entrar, tenía que entrar, no podíamos ser un frasco en el mundo, como decíamos nosotros, y sí teníamos que tener la mejor atención o la mejor forma para contenerlo, que creo que es lo que se logró. No se colapsó nunca el sistema sanitario, y sí, trabajamos durante mucho tiempo. Fue una de las provincias que prácticamente estuvimos 6 meses en las cuales el virus no entró, y cuando lo entró, lo hizo de manera controlada y no saturamos el sistema, que era nuestro objetivo, que la vez que ingresara, no saturara el sistema sanitario. Doctora, ¿cómo ha sido el cambio? Esta pregunta es un poco más personal. ¿En qué cambió la María José que comenzó, que estaba antes de esto de ser la presidenta del Comité de Crisis, al día de hoy, ¿no? Con muchos meses de trabajo transcurridos, con el nacimiento de una hija y tantos otros factores que se suman a esto. Profesionalmente, trabajar en pandemia indirectamente está muy ligado a la especialidad que yo realizo. Yo soy emergentóloga, nosotros trabajamos mucho en la urgencia, la emergencia, en nuestro lugar nato, pero hay un capítulo importante de la emergencia que es los eventos múltiples. Y este es un evento múltiple atípico, pandemia, que nunca podemos, para los que somos emergentólogos, dejar de vivirlo. En el caso mío, en el caso de la doctora Aguilera, en el caso de la doctora Sarmiento, es como decimos nosotros, no nos íbamos a perder esta oportunidad de vivir una pandemia. Entonces, más allá de que nuestros riesgos, yo era personal de riesgo, si se lo quería tomar, porque estaba cursando un embarazo, no soy muy asidua de, o no comparto mucho las licencias prolongadas, nunca lo compartí, así que nada, con todos mis cuidados, trabajamos incansablemente en algo que a los que nos gusta, como en el caso mío, es algo maravilloso de vivir, organizar una pandemia. Bien, trabajo arduo, pero feliz de haberlo hecho. Y sin dudas ha sido una de las protagonistas, y todas las compañeras que acabas de nombrar también, que formaron parte del Comité de Crisis, así que la verdad que felicitarlas y trasladar este gran saludo y abrazo y agradecimiento que creo que toda la provincia de San Luis lo tiene para con ustedes y por habernos cuidado tanto. Bueno, saludos. Muchas gracias, doctora. Estamos en contacto en cualquier momento. Ahí pasaba la doctora María José Sanglá, por supuesto contándonos el detrás de escena, por así decirlo, de lo que ha sido estos meses de reporte, estos meses en el que ella también fue por momentos la cara visible en cuanto a epidemiología de nuestra provincia, y es por eso que también contaba un poco también lo que había sido el trabajo en conjunto con las otras doctoras también, Rosa Dávila, Graciela Sarmiento y tantos miembros más de este equipo. Seguimos con los destacados y las destacadas de esta noche, y es el momento de destacar la perseverancia. Y estamos hablando de Agustín Ritano, el actor de Tibisarao, que fue el protagonista de Tóxico, una de las películas más vistas en Cinear Play, una de las plataformas que se puso de moda durante la pandemia y durante el aislamiento, ¿no? El intérprete hace de un hombre que debe huir de la ciudad y de una pandemia con su esposa embarazada, y por eso tuvo gran repercusión, así que el destacado es para Agustín Ritano, actor de Tóxico, y que pudimos verlo en Cinear Play, y seguramente seguirá esta película girando por otras plataformas. Así es. Seguimos premiando, por supuesto, también este gran trabajo por parte de los artistas que han tenido un papel fundamental en este tiempo, ¿no? En este año. Vamos a premiar la solidaridad, otra de los puntos claves en esta premiación. Oscar Moreno y José Vélez, tras enterarse de que Jeremías Muñoz, un adolescente discapacitado que vive en Villa Mercedes, necesitaba una silla de ruedas y que había en marcha una campaña para ayudarlo, dos agentes penitenciarios, Oscar Moreno y José Vélez, pusieron sus manos a la obra, fabricaron y le regalaron el medio de movilidad más acorde a su contextura y a sus necesidades. Recibió Oscar Moreno. Fabián Quiroga, periodista sección web, entregó, ahí lo tenemos a Oscar, recibiendo su diploma, un penitenciario que más allá de su labor,
bueno, decidió junto a José Vélez de ayudar y colaborar a Jeremías Muñoz, un joven discapacitado que realmente necesitaba de la ayuda de alguien. Estos premios que vuelven a destacar la solidaridad, el compromiso con un otro, con una otra, y la verdad que es algo que hemos visto a lo largo de todos estos destacados y destacadas de esta noche. Ahora vamos a entrar en una destacada al esfuerzo, y se trata de otra mujer vinculada al mundo del cine. Estamos hablando de la directora de cine puntana, Sabrina Moreno, que estrenó Azul el Mar, su ópera prima en Cinear también, y además de ser una de las películas más vistas de la plataforma, en su semana de estreno ganó el premio al mejor guión en el Filmmaker Festival de Nueva York. Una gran producción de Sabrina Moreno y este premio al esfuerzo, ¿no? ¿Cuántos artistas sí. que nos hacen destacar a nivel nacional e internacional? Una plataforma que realmente abrió un mundo al cine durante la cuarentena y el aislamiento, cuando nada, teníamos muchas horas para estar viviendo y disfrutar. Hola, soy Sabrina Moreno, directora de cine, y estoy muy contenta y agradecida por este reconocimiento, así que muchísimas gracias y saludos a todos. Ahí la escuchábamos, a Sabrina Moreno, la directora puntana, que había estrenado esta película en la plataforma Cinear y que ha sido una de las destacadas de esta noche. Seguimos entregando más destacados. Ahora sí, hablamos de un destacado. Se trata de Norberto Perazzi a la responsabilidad social. Ganadero de Justo Darac, resignó el 12% de sus tierras y cedió 64 hectáreas para crear una reserva ecológica en la que se restauren, conserven y estudien las diferentes especies del bosque nativo de San Luis. Firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Luis para que los docentes y estudiantes puedan realizar allí sus prácticas e investigaciones. Ahí tenemos a Norberto Perazzi, este ganadero. Esto fue en el Diario de la República, pero de Villa Mercedes, por supuesto, haciendo entrega Juan Gali, reportero gráfico de Agencia Villa Mercedes, recibiendo Norberto Perazzi, un ganadero que aportó un grano de arena a la causa, en este caso para que los estudiantes y docentes puedan realizar sus prácticas en su campo. También trasladarse sí. ¿no? a Villa Mercedes y que el diario llegue hasta su lugar de origen y pueda hacer entrega de este destacado, también fue una enorme felicidad para todos los destacados y destacadas de Villa Mercedes. Así es. Bueno, vamos con la siguiente destacada de esta noche y estamos hablando del premio a la innovación. Y en este caso es Claudio Fesia, que en su primera experiencia en una publicación científica, el cardiólogo radicado en Villa Mercedes, Claudio Fesia, logró que su investigación sobre hipertensión arterial fuera parte central de la revista de Federación Argentina de Cardiología, la más prestigiosa en ese campo de la medicina a nivel nacional. En su estudio, el médico descubrió la necesidad de medir la presión en los pacientes también durante la noche mientras duermen. En este caso entregó el premio destacado a Claudio Fesia, Nicolás Barbara, editor de fotografía, y te contamos que, bueno, esto sirve para seguir jerarquizando nuestra ciencia, ¿no? Lo que hablábamos un poco en uno de los primeros destacados de esta noche, son médicos, científicos que dedican su vida a la investigación y a mejorar nuestra salud y nuestra vida saludable, para mejorar nuestra sí. vida, ¿no? Y en ser general. Más saludables. En este caso, poder medir la presión durante la noche, mientras las personas dormimos. Así es. Vamos a premiar a esta gran red solidaria, a estas mujeres que, bueno, se encargan de trabajar tanto por la otra. En febrero de 2019, María Fernanda Celada, de Pelucas Solidarias, y un grupo de colaboradoras se unieron para armar pelucas y donarlas a pacientes con cáncer. Ante los altos costos de ese producto en el mercado, precisamente, montaron su propio taller en el garaje de su casa y ya donaron más de 50 en toda la provincia. Recibió el premio Fernanda Celada, entregó Alejandro Magdaleno, periodista, sección El País y El Mundo. Ahí lo tenemos a nuestro compañero Alejandro Magdaleno haciendo la entrega a la gran Fernanda Celada. Hay que ser también, ¿no? La precursora, la precursora exactamente, la que comanda Pelucas Solidarias y con todo lo que esto conlleva. Una red solidaria de pelucas, precisamente para personas
que tienen cáncer y justamente ayudando también a esto de la autoestima, que en contextos de enfermedad también es bastante difícil de poder llevar. Y ahora sí llega el momento de las destacadas, y en este caso estamos hablando de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Villa Mercedes, por su responsabilidad social, un gran grupo de compañeras que este año se sumaron a una nueva herramienta para ayudar a las víctimas de violencia de género a salir del calvario que viven. Con el lanzamiento del boleto rojo buscan que las mujeres puedan pedir auxilio en el transporte público urbano y en taxis y remises. Además, ayudaron a víctimas de violencia de género a regresar a sus hogares fuera de la pandemia, fuera de la provincia durante la pandemia. En este caso entregó Cristian Flores, secretario de redacción. Estamos viendo a la secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Villa Mercedes, Grisel Polacki, que bueno, han hecho un gran trabajo, ¿no? Porque otra de las grandes pandemias que vivimos fue la violencia de género. Que viene ya hace bastante tiempo, sí, mucho más que la del coronavirus, lamentablemente. Así es, y estar al pie de la asistencia, el asesoramiento, el acompañamiento y poder brindarle herramientas a las mujeres y a las personas víctimas de violencia fue uno de los grandes desafíos de la Secretaría de la Municipalidad de Villa Mercedes. Excelente. Ahora sí, por supuesto, hay que destacar a la seguridad pública, a aquellos que nos cuidan todos los días. Se trata de la policía de la provincia de San Luis en esta responsabilidad social por su desempeño durante los operativos a lo largo del aislamiento social preventivo y obligatorio, todo este trabajo que se realizó mancomunadamente con cada sector de la policía de nuestra provincia, también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Aquí hace su entrada también el comisario Darío Neira, jefe de la policía, y hace entrega Gabriela Farías, editora, sección policiales. Allí vemos al jefe de la policía, Darío Neira, recibiendo este diploma, y Gabriela Farías, nuestra colega, también es la encargada de hacer entrega. Un premio a la actividad y a la seguridad, ¿no? Cuidar a los ciudadanos durante este aislamiento, un gran trabajo que también lo destacó la doctora María José Sanglá recién cuando dialogábamos con ella. Así es. Y ahora entramos, y la verdad que cuando son niños o niñas a las quienes destacamos, decimos qué importante que es que nuestras niñeces puedan tener estos valores y propiciarlos, ¿no? Y estamos hablando del premio a Juana Mariani, a la solidaridad, porque Juana, que tiene 9 años, la estamos viendo ahí en pantalla, el 6 de enero, antes de que el coronavirus llegara a la Argentina, la pequeña Juana se transformó en reina maga por un día. ¿Sabes qué hizo? Juntó todos los juguetes que tenía. ¡No, qué increíble! Y dijo que quería ayudar a que todos los chicos tengan un obsequio en este día. Entonces buscó sus juguetes, los publicó en las redes y se los regaló a 3 hermanitas que fueron las primeras en escribirle. Juana Mariani, un ejemplo de solidaridad, de compromiso, de valores. Este destacado de solidaridad entregó Juan Luna, editor de Villa Mercedes, y ahí la estamos viendo. Una Juana, grande. 9 años. Nueve años y buscar solidarizarse con aquellos y aquellas que no tienen, a sus compañeros y a sus pares, de poder tener su juguete el Día de los Reyes Magos. La verdad que un gran, gran gesto de Juana Mariani, esta niña de 9 años que se convirtió en reina maga por un día. Ahí estamos viendo el abrazo, el gran abrazo de su familia, ¿no? Así es. Y el próximo destacado es Alejo Delbón y a la responsabilidad social. Por supuesto, se trata de un joven de 15 años que precisamente este espíritu emprendedor y ambiental de los jóvenes hizo que floreciera una nueva campaña ecológica en Villa Mercedes. Él tomó la iniciativa de replicar en la ciudad botellas de amor. ¿De qué se trata? Consiste en recolectar desechos plásticos para reciclarlos y convertirlos en madera ecológica. Su propuesta llegó a varios comercios que se sumaron como puntos de recolección, fue acompañada por algunas escuelas y cuenta con el aval del municipio de Villa Mercedes también. Ahí vemos a Alejo Delbón, este joven de 15 años que cumple una gran labor en la ecología de nuestra provincia, entrega Guadalupe Ortiz, periodista agencia de Villa Mercedes, y con todo lo que esto significa, ¿no? Cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de presente y futuro, y estas, las nuevas generaciones, son las encargadas de llevar adelante y de cambiar finalmente el chip en algunas cuestiones que tienen que ver con
el medio ambiente, la preservación de la ecología también. La gran agenda, ¿no? Las juventudes como actores sociales y políticos de la transformación, ¿no? Así eso es lo que estamos viendo. Y llega el momento también de otra destacada y también joven. Estamos hablando de Valentina Valenzuela y este premio a la innovación con 13 años. La adolescente puntana ganó un concurso entre dibujantes de todo el mundo para ser parte del nuevo libro de J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Los colores, el talento de Valentina, quien donó el premio a la biblioteca de su escuela, se publicaron en la edición latina, española y catalana de la obra. Mirá qué bien, Valentina, la estamos viendo. Entregó, una maestra. Sí, entregó Gustavo Luna, editor de la sección provincia. La verdad, que otra vez, ¿no? Las juventudes siendo protagonistas de la historia y en este caso en dibujar, en hacer lo que más te gusta y poder llegar a cumplir ese sueño, ¿no? De formar parte de la saga de Harry Potter que fue, bueno, es entre las juventudes una de las... Es un sueño, sí, es un sueño, ¿no? Totalmente. Es un sueño también ser parte de estas nuevas entregas también, de trascender el mundo Harry Potter y sobre todo trascender el dibujo, la pintura a nivel mundial, así como lo hizo Valentina. Bueno, llegó el momento de la despedida, realmente ha sido un momento muy, muy ameno por parte nuestra y también espero que haya sido desde su lado también una noche increíble que hemos compartido entre el Diario de la República, con Canal 13 también. Bueno, el agradecimiento a las autoridades, por supuesto. Totalmente, a todas las autoridades del diario por confiar una vez más en nuestro trabajo y en que podamos contar estas historias y llevárselas a ustedes únicas. Del otro lado de la pantalla. Gracias a Canal 13 por abrirnos las puertas. Esta vez no lo pudimos hacer en la presencialidad, pero sí queríamos no dejar pasar este momento porque es el momento del año de destacar y reconocer la vida de muchas mujeres y varones y compañeros que están haciendo historia en la provincia de San Luis. Así que, nada, agradecerles. Por supuesto, gracias a ustedes que están del otro lado. Gracias, Erika, también por ser parte de esto. Un placer para mí también. Un saludo muy grande a cada uno de los compañeros y compañeras que son parte del Diario de la República. A Marcelita Chari, que siempre sí, nos deja impecables. Y, por supuesto, a Nailé, que también estuvo acompañándonos hoy, la gran artista de la noche. Nos encontramos en la edición 2021 de los destacados y destacadas, el Diario de la República. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con Nailé Antune. Espero que lo disfrutes. Buenas noches. Chau, chau. Para luchar contra el sistema, lucha con tu sistema. Descúbrelo entre tus propios ojos, revélate. Conoce los recovecos y el poder de lo que creas. Siéntelo, sientes que te expande. O es solo ruido en tu cabeza. Como si varias voces lucharan por tener la razón. Entonces aquítate y espera. Aquítate y espera. Aquítate y espera. Espera, espera. Quizás la danza de una hoja en el viento devele el instante presente. Quizás la danza de una hoja en el viento devele el instante presente. Ba 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 ba. Quizás la danza de una hoja en el viento devele el instante presente. Quizás la danza de una hoja en el viento devele el instante presente. Quizás la danza de una hoja en el viento devele el instante presente. Quizás la danza de una hoja.